llover mucho, va. Italia va a echar truenos, no que diga bombas, y lo vamos a escuchar desde aquí. Y después van a echar truenos, relámpagos y rayos. Y tienen que escapar todo el mundo y porque los rayos le van a tropezar. Y también hay que escapar de su casa. Hay que escapar de sus casas porque van a romper sus casas. Y después va a pasar que si no nos movemos de nuestras casas, no vamos a explotar nosotros. Y la isla también se va a destruir. Se acabaron las noticias. Nos vamos a quemar los ojos y va a llover. Y van a echar rayos y bombas. Y también vamos a explotar si no nos quitamos de las casas. Y si no nos quitamos de las casas, nosotros también vamos a explotar. Cristiano se va a hundir al fondo del mar. Va a explotar. O sea, todas las noticias se han acabado. ¡Piu! Hola, soy señor Adrián. ¿Sabéis? Mañana va a llover muchísimo, con rayos y tormentas. Y Italia va a echar unas bombas para arriba y después para abajo. También con fuegos artificiales. Y no podemos ir al circo porque ya se acabó y no podemos ir porque se acabó el tiempo y se cerraron las entradas. ¿Y sabéis? Es que vamos a oír el ruido de las bombas de Italia. Y ya se acabaron las noticias. ¡Chao! ¡Muchos besitos! Ya se acabaron las noticias.